Buenas noches, sean bienvenidos a Hora 13 Noticias en la edición digital. Hoy tenemos información de lo que ha surgido en las últimas horas, así que quédese con nosotros, pero además recordarle que se puede comunicar al 231-129-3100. Ahí nos podrá dejar algunos comentarios que por supuesto serán tomados en cuenta y también estaremos dando lectura. Igual nos puede dejar sus comentarios a través de esta red social y bueno, aquí también estaremos considerando cada uno de estos. Como ya es costumbre, recordar que buscaremos a las autoridades correspondientes para llevar sus comentarios, pero sobre todo traer una respuesta. Hoy se dio una situación en la zona centro de aquí del municipio de Zacapoaxtla, donde un ambulante se encontraba en silla de ruedas, lamentablemente fue retirado por algunos policías y también tuvo ahí una situación con las placas de su unidad. Más adelante estaremos platicando, así que quédese con nosotros. Tenemos, por supuesto, las imágenes y queremos saber su punto de vista. Si es que usted en algún momento estuvo en ese lugar, pues comuníquese con nosotros y denos a conocer cómo se vivió ese momento en la zona centro de Zacapoaxtla. Y vamos a iniciar con lo que preparamos para ustedes. Soy Vanessa Enríquez Sayago y le invito a que me acompañe en los próximos minutos. Inicia ya el cobro de predial por parte de las autoridades municipales aquí en el municipio de Zacapoaxtla. Mencionan que, bueno, en esta ocasión o en este año también estarán preparando una rifa de electrodomésticos. Incluso si usted va a pagar, bueno, ahí se encuentra toda la información al respecto. Están ahí algunos aparatos también que estarán rifando con la intención de motivar a estos pagos. En algunas ocasiones, bueno, estaban preguntando si es que en este año habría pues este apoyo que se brinda a aquellas personas que lo hacen de manera puntual en comparación con otras que, bueno, en ocasiones por determinadas situaciones no lo hacen, si tendrían alguna ventaja. Aquí está lo que nos comenta Alfredo González Lucas, él es regidor de Hacienda y Patrimonio. Sí, mira, comentarte de la misma manera que, aquí buscamos la manera de compensar o de ver que tengan beneficio las personas que nos pagan puntualmente su predio, ¿no? En este caso, mire, comentarte que pues vamos a tener, el año pasado fue el sorteo de unas motocicletas que, bueno, pues debido a la pandemia se vino posponiendo, ¿no? Ahorita, pues de la misma manera, comentarles que vamos a hacer una rifa donde vamos a estar rifando algunos electrodomésticos, ¿no? Como son lavadoras, estufas, refrigeradores. Y bueno, pues para que la gente esté enterada y pues que sepa que también este año va a tener un beneficio. Está organizando, estamos ya en detalles, derivado ahorita, te comento, por cuestiones de que se ha venido extendiendo esto, lo del decreto. Bueno, pues ahorita empezamos de lleno ya lo que es los meses de febrero, marzo y abril, son los que van a participar, de adelanto, son los que van a participar, los que paguen en esas fechas, ¿no? Van a entrar como pagos puntuales y son los que van a participar en la rifa. Los que paguen durante el mes de febrero, marzo y abril podrán obtener este beneficio. Preguntaban si estarán recibiendo en ese momento sus boletos. Bueno, únicamente destacar que en esta ocasión será con el número de cuenta que maneja cada persona y ahí es como se realizará esta rifa. El año pasado se realizó casi hasta finales de 2020 debido a la pandemia, se vino aplazando hasta que finalmente pues se pudo autorizar esta rifa que se realizó aquí en la zona centro de Zacapoaxtla. En esta ocasión esperan que la pandemia permita realizar en tiempo y forma esta rifa correspondiente y estarán participando estas personas que vayan al corriente, es lo que nos comentaron en entrevista. Esta vez pues va a ser con su número de cuenta, con su número de boleta, y efectivamente hay gente que ya desde que empezamos labores ahorita en enero, ya se acercó, gente muy responsable que dice, bueno, pues yo ya quiero pagar y bueno, está cumpliendo, también van a participar. Entonces prácticamente serían enero, febrero, marzo y abril. Lo que se busca es evitar la aglomeración de personas en este pago. Normalmente hay algunas filas que son de las personas que pretenden pagar en tiempo y forma y en esta ocasión se va a llevar el cobro del predial a las comunidades y juntas auxiliares. Aquí sí quiero recalcar
que esté muy al pendiente de las fechas que den a conocer las autoridades municipales, de los lugares en donde se estarán colocando, de la manera en que usted puede identificar que realmente son trabajadores del ayuntamiento de Zacapoaxtla, para que pague a las personas correspondientes y no caiga en estas estafas que en ocasiones suelen ocurrir en algunos municipios, en donde llegan personas directamente a su domicilio señalando que se trata de personal de Hacienda y que va a realizar un cobro. Incluso en algunas ocasiones les ofrecen descuentos y caen las personas otorgando este recurso a quienes pues no pertenecen a las autoridades. Posterior, cuando realizan el pago de años anteriores, se dan cuenta que no está registrado. Así que sea muy cuidadoso en ese aspecto, esté al pendiente de redes sociales, de este medio de comunicación. Le estaremos informando respecto, perdón, a las fechas en que se esté pagando, para que usted pueda ir con toda tranquilidad a realizarlo con las autoridades correspondientes. Obviamente, pues se da a conocer que este recurso es directamente para algunas obras que se estarán realizando como parte de las acciones municipales. Son recursos propios y esperan beneficiar a varias personas de diferentes puntos de esta localidad, ya en esta recta final de las autoridades municipales. Y ahora nos vamos con industria y comercio. ¿Qué actividades están realizando? Hemos venido platicando sobre el COVID-19 y estas pues decisiones que lamentablemente afectan a algunos comerciantes de la zona centro, porque pues no están realizando las ventas correspondientes. Se habla de que autoridades municipales, o en voz de Rufino Peralta Reyes, nos comenta que estarán aplicando nuevas estrategias. Lo que se está haciendo actualmente es perifoneo en algunas calles de la ciudad. Incluso se han organizado con algunos comerciantes con la intención de que pues se hagan algunos, a lo mejor, anuncios que se puedan pegar en los comercios y la gente pueda recibir nuevamente las indicaciones necesarias antes de ingresar a los mismos. Ojalá que pudieran implementar algunas otras medidas en beneficio de los comerciantes. Para más, pues pudimos notar estas acciones por parte de los tianguistas, estos comerciantes unidos de Zacapoaxtla, que han implementado el famoso el mandadero para que puedan realizar las compras y de esta manera activar la economía. Situación que no está pasando por parte de autoridades municipales, quienes se dedican lamentablemente pues solo a pegar algunos pósters en algunos comercios para realizarlo de esta manera. Por el momento, o esporádicamente, están reuniéndose con algunos comerciantes para darles a conocer estas medidas. Se espera que el próximo lunes 25 se tenga una nueva reunión con ellos para saber si en ese momento se continúan con estas disposiciones del gobierno del estado para que ellos puedan colocarse nuevamente en las calles, o para saber qué medidas estarán implementando por parte de Luis Miguel Barbosa Huerta en diferentes municipios, y de esta manera pues estará entablando esta comunicación constante. O en caso de que salga un nuevo decreto, que se espera hasta este fin de semana, entonces lo estarán dando a conocer también a cada uno de ellos. Vamos a escuchar esta entrevista. A invitarlos a todas aquellas personas que nos visitan de fuera para que pues se cuiden, se cumpla con las medidas sanitarias que marca el gobierno del estado, que marca el gobierno federal y por supuesto el gobierno municipal. El cubrebocas siempre, siempre donde vayan, siempre que vengan aquí a Zacapoaxtla con el cubrebocas. En todo momento que se les ofrezca gel, ya sea en los locales, ya sea en alguna puerta de alguna institución, también se tienen que echar el gel. También los tapetes sanitizantes. Sabemos perfectamente que pues muchos de nosotros, para nosotros es molesto a veces cumplir con esas medidas. Sin embargo, aquí en Zacapoaxtla se está llevando de verdad en estricto apego pues las medidas, precisamente por el crecimiento de los contagios que últimamente ha habido. Entonces sí, por supuesto que invitamos a todas las personas que nos visitan de otros municipios y de nuestras comunidades a que por favor cumplan con las medidas y sin, ahora sí, el cubrebocas es algo tan indispensable que en todo momento lo deben de traer.
Lo que mencionan también las autoridades es que pues es comprensible que algunos comerciantes requieran de colocarse debido a la situación económica que están enfrentando, pero sí piden que por el momento pues respeten estas indicaciones y esperemos de verdad que para que ellos también estén tranquilos como autoridades municipales y de manera especial como regidor de Industria y Comercio, realmente se sienten a pensar en algún mecanismo que favorezca a estos para que puedan continuar con las ventas sin la necesidad de exponerse o a lo mejor de crear algunos apoyos para que ellos puedan mantenerse en los siguientes meses en caso de que el gobernador decidiera que estas medidas se van a ampliar o que sean más restrictivas en los siguientes meses. Es entendible, vamos, lo que tú acabas de decir es entendible porque sabemos perfectamente que están pasando por una situación muy difícil, económica. Es entendible. El día de ayer precisamente tuvimos, aquí algunas personas que se dedican al comercio semifijo. Tuvimos aquí algunos representantes del tianguis del día miércoles. Precisamente preguntando que pues cuándo van a empezar a laborar. Mira, nosotros, hasta este momento sabes que el último decreto, pues tiene su vigencia hasta el día 25 de enero. Entonces nosotros ahorita, como comité de contingencia, lo estamos llevando de esa manera hasta el día 25. Sin embargo, estamos esperando a que posiblemente el día viernes o el día sábado, del fin de semana, pues nuevamente el gobierno del estado emita un nuevo comunicado, en donde seguramente pues ya nos va a decir pues la flexibilidad, si hay flexibilidad ya para alguna venta, algún porcentaje de venta, algún porcentaje de comerciantes, pero todavía no lo sabemos con exactitud. Entonces, sí debemos de esperarnos hasta que emita nuevamente pues un nuevo comunicado del gobierno del estado, para que en base a ello nosotros, como comité de contingencia, nos reunamos y de ahí pues salga alguna propuesta. Pero por el momento, hasta el día 25 tenemos que está el decreto, la contingencia, pues estamos pues ahora sí en rojo, estamos en semáforo rojo. Entonces sí, debemos de cuidarnos hasta esa fecha. Las autoridades reconocen que las muertes han sido constantes en este municipio, independientemente de las que se han registrado en la región, y por ello buscan nuevamente pues dar a conocer estas recomendaciones de manera constante, tanto a los comerciantes como a la misma población, para que en caso de que acuda, pues no olvide estas recomendaciones que ya sabemos, el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial y ojalá puedan renovar estos tapetes sanitizantes en algunos comercios en donde ya podemos ver en algunas ocasiones, no digo que en todos, completamente secos y pues ya no tienen esta función para la que fueron creados. Y nuevamente insiste el regidor de Industria y Comercio en que pues tengan un poco de paciencia, pero que sean respetuosos al menos en los siguientes días. Nada más comentarles, por último, pues nuevamente seguimos. Ahorita en las comunidades están habiendo pues varias defunciones. Lo vemos porque pues muchas personas vienen aquí a registro civil precisamente para sacar su acta de defunción. Están habiendo varias personas pues que están falleciendo. Sabemos perfectamente que los hospitales ahorita están saturados. El de Teciutlán, sabemos. Todo, ya todo, pues Zacapuas la sabe que el hospital está saturado. Entonces, nosotros sí les invitamos a todas las personas que se sigan cuidando de verdad, sabemos de las necesidades también que están pasando y por lo tanto a veces es inevitable salir. Oiga, le agradezco que esté participando con nosotros. Nos comentan a través de este medio, como ciudadano de Zacapuaxtla, repruebo el abuso de la autoridad por parte de Vialidad y Parquímetros. Tienen que ser más sensibles ante la situación por la pandemia. Esto respecto al caso que le comentaba, se dio hoy, incluso estaba circulando a través de diferentes redes sociales, el caso de esta persona que se encuentra discapacitada y que, bueno, realizaba algunas ventas en la zona centro, pero le quitan la placa a la unidad en donde se transporta. Más adelante le estaremos presentando ese caso, así que permanezca
permanezca con nosotros. Y le mencionaba, si es que usted estuvo en la zona centro, si fue testigo de esta situación que se dio, de este conflicto prácticamente que se dio en la zona centro con algunos elementos de seguridad pública, platíquenos la situación, que nosotros también estaremos replicando cada uno de sus comentarios. Y antes de irnos con este tema, nos vamos con el Instituto Municipal de la Mujer. Ellos, o esta área, está informando a la ciudadanía en general que a pesar de la pandemia continúan con las puertas abiertas, continúan prestando el servicio que normalmente ofrecen, pero ahora lo están haciendo con estas medidas de sana distancia, este protocolo también de sanidad que se exige actualmente tanto en las dependencias como en algunos comercios, y las atenciones que se brindan son de manera telefónica. Son psicológicas, jurídicas, estas atenciones que se proporcionan y están dando prioridad a algunos casos con la intención de que no se queden fuera estas personas que presenten algún problema. El punto es que la violencia al interior de las viviendas está incrementando y yo le quiero recordar que desde hace algunos meses están proporcionando este mismo dato. La violencia está en incremento, la violencia está en incremento. Y no sé si a lo mejor estos mecanismos que han implementado no están dando los resultados o no se han dedicado a verificar si realmente han ido en descenso la problemática que se da al interior de las familias debido a este encierro que estamos viviendo. Ojalá que volteen a ver pues estas acciones que han emprendido y entonces sí se pueda dar la noticia o la buena noticia de que están reduciendo los casos hasta el momento, y desde que inició la pandemia los casos van a la alza. Ahorita tenemos un alto índice de violencia y sobre todo estamos identificando que hay más casos en cuanto a la pareja, pero también a violencia hacia los menores, hacia las niñas y los niños. Estamos recibiendo estos reportes de que, pues, al parecer en casa, los niños, ¿verdad?, en esta situación de violencia ya están viviendo como estas crisis o el aislamiento, ¿verdad?, el famoso aislamiento está de alguna manera causando como más riña, más, pues, más roces, más frustración, quizá hasta más, problemas o situaciones de convivencia y por falta de comunicación en la familia. Entonces, derivado a eso, pues estamos viendo que existe violencia infantil también, ¿no? Violencia familiar, cayendo en este caso en los menores, ¿no? Están visitando a la psicóloga, a los adolescentes, niñas, niños, precisamente por esta situación. Blanca Estela Uribe Villa, quien ustedes veían en su pantalla, es la directora del Instituto Municipal de la Mujer aquí en Zacapoaxtla, y ella comenta que pretendían ya en este 2021 reiniciar actividades que venían haciendo en algunas juntas auxiliares, como llevar estas jornadas de atención, pero lamentablemente pues la pandemia no ha permitido que continúen desarrollando estas acciones. El llamado no solamente va dirigido para mujeres o menores de edad, que normalmente son quienes también son abusados, sino también para los varones, porque las cifras también indican que algunos hombres sufren de violencia en sus hogares. Y también recalca que aquellos pues hombres que se encuentren en casa ya estresados, a lo mejor porque no encuentran algún trabajo, porque la economía está por los suelos, o que se encuentren en determinada situación de estrés o ansiedad, puedan acercarse también para que se brinde alguna atención a este sector. Si tú, varón, si tú, hombre, te sientes frustrado, te sientes desesperado, si de repente la situación quizá económica te está rebasando y ya no sabes qué hacer y sientes que o estás dándote cuenta, estás notando que agredes, que violentas, que no te cuesta trabajo contener tus emociones y que estás gritando más a tu esposa, a tu pareja, a tus hijos, o simple y sencillamente hay muchos hombres que se callan las emociones, que se guardan las emociones, el dolor, el coraje, la frustración. El Instituto Municipal de las Mujeres te invita a que alces la voz, a que llames por teléfono, a que pidas ayuda profesional, atención psicológica,
porque es una situación en la que ya estamos, ya se está padeciendo en todos, ¿no? Hasta adultos mayores están sufriendo de depresión, de angustia. Entonces es importante el gestionar nuestras emociones, el revisar qué está pasando, el revisar nuestras emociones, sobre todo las negativas, porque están como influyendo en mayor parte, y poder trabajar de manera terapéutica. A veces Y algunos de los consejos que brindan a la población en general, lo han mencionado que para aquellos varones que se encuentren estresados, lo que pudieran hacer es salir a caminar 15 o 20 minutos, obviamente con su cubreboca, también realizar algunos ejercicios para que también puedan reducir el estrés. La pintura también piden que se dediquen. La verdad es que no me imagino que alguna persona sumamente estresada en ese momento se ponga a pintar, pero ojalá pudiera pues canalizar estas energías a esta actividad o también escuchar música positiva para que pueda relajarse en sus hogares. Indican que en caso de que note usted ya un problema grave en su vivienda, se comunique. Yo diría que antes de que ocurra esta emergencia, comuníquese al Instituto Municipal de la Mujer para que le brinden atención. El número, se lo repito, es 233-105-9503, 233-105-9503, para que ustedes pidan ayuda en caso de que pues se sientan ya agobiados, tanto para evitar hacer daño a menores o a algunas mujeres o hombres también puede ser, como para aquellas que están siendo violentadas lo hagan lo más pronto posible. Recientemente, hace 2 meses aproximadamente, ocurrió un feminicidio más aquí en este municipio y no están dando los resultados deseados. No se actuó por parte de las autoridades municipales en buscar a estas personas cuando se dio el aviso a través de redes sociales. No están implementando realmente algunas acciones que le comentaba, den los resultados deseados. Únicamente están dando pues estas atenciones de manera telefónica y yo considero que deberían ampliar un poco más la posibilidad para ayudar a aquellas mujeres que se encuentren en esa situación. Insisto, no esperen a que sea un momento grave, sino cuando empiecen a notar alguna agresión, ya sea psicológica, verbal o física, se comuniquen directamente a este número. Pero, ¿qué procede si usted quiere hacer una denuncia? Aquí se lo presentamos. ¿Ustedes gustan llamar al número del Instituto Municipal de las Mujeres? El número es 233-105-9503. Si ustedes están identificando algún tipo de violencia, el primer paso es llamar, hablar, pedir ayuda o un mensajito. En ese momento la psicóloga del instituto recibe la llamada y bueno, vamos, ahí se aborda el caso, el tema, ¿no? Si se requiere atención psicológica, se aparta la cita o se reprograma una cita para ver de qué manera se puede hacer. Por lo regular lo estamos, estamos está trabajando por videollamada. En casos donde las personas no tienen el medio, pues entonces es de manera presencial, repito, con todos los cuidados, extremando precauciones para evitar contagios COVID. En el caso de alguna situación, orientación legal, de la misma manera se hace por videollamada o llamada telefónica. Lo mismo si es una situación de riesgo o que no cuenten con el medio, en este caso el teléfono, pues se hace de manera presencial con todos los cuidados. Entonces, estamos al pendiente, estamos para servirles y quiero invitarles a que reflexionen, a que revisen. Son tiempos un poco complicados, pero mucho depende también de la forma en que nosotros queramos enfrentarlos. Quiero agradecer que se estén comunicando con nosotros a través de esta red social. Un saludo, por supuesto, a Rodolfo Carriles Munguía, que siempre está muy atento a estas transmisiones para saber lo que ocurre en este municipio. Y también saludos a nuestros buenos amigos de Blast TV, que están al pendiente de esta transmisión. Saludos, no me los pierdo, mucho éxito. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y créame que estamos con todo el entusiasmo del mundo para que usted esté informado
llamado a través de Facebook. Usted pues ya está conectado como Radio Dúo Oficial. Le platicaba al inicio que hoy a lo largo de este día pues se dio una situación en la zona centro de Zacapoaxtla, en donde pues una persona que estaba discapacitada estaba vendiendo algunos productos en una canastita en la zona centro, pues para obtener un recurso económico ante esta pandemia. Comentan que bueno, la situación ha sido difícil para él y para su familia, y en el vehículo en donde lo transportan se estacionó en la zona centro. Los integrantes de parquímetros retiraron las placas porque no había pagado el parquímetro, y ahí se hicieron de palabras con autoridades municipales de seguridad pública, y no le platico más, vamos a escuchar lo que pasó. Quitan las placas de la camioneta. ¿Cómo es posible que hagan esto? Que respeten, somos trabajadores. Ellos tienen un salario fijo, los del ayuntamiento tienen un salario fijo. Ellos les importa si ganan, si el público, el transeúnte, gane o no gane al día. Él no tiene que ver. Bueno, mi opinión. Aquí deberían de ver al parquímetro. El parquímetro le quitó. Tiene discapacidad, no deben hacer eso. Exactamente. Pero él no tiene que ver. Y ya le dije que lo llame. Pues, ya le dije que le llame. Parquímetro. Sí, ya le dije que le llame. Mi opinión. Sí. Ya le dije que le llame. Por ley, sí, no le deben quitar a un discapacitado. Por ley. Ahí sí deberían de decirle eso a parquímetros, pero él no tiene la culpa. Que llamen a parquímetro, yo no voy a pagar. Mire, jefe, para una clara de estudio están las oficinas de parquímetro. Sí, pero que yo no voy a pagar, señor. ¿Cómo es posible si yo me ando ganando la vida honradamente? Pero vaya, sí, pero yo no tengo por qué pagar, señor. No tengo dinero, no he vendido botanas, no he vendido. Si ustedes me van a cooperar, señor, con todo gusto. Yo voy y pago. Porque así es, compañero, porque no tiene nada que hacer. Yo voy y pago. Vino al del parquímetro, que yo le estaba quitando cuando... No he vendido nada. A ver, me van a apoyar ustedes y me pagan. Son 260 pesos. ¿Dónde agarro 260 pesos, señores? Me ando ganando la vida vendiendo botanas. Lo que nos está explicando aquí, vaya, explíquenos el parquímetro. Sí, pero yo no tengo. Ahora sí, ¿por qué pagar? No tengo dinero. Por eso, eso es. No tengo dinero. No tengo dinero, señores. Sí, no se pongan así tampoco con nosotros, porque no tenemos dinero. No tenemos dinero. Por eso, pero ¿dónde está con él? Con el encargado de parquímetro. ¿Por qué tengo el gusto, perdón? Raúl Matías Cargo. Sí. ¿De la Policía Municipal? Sí, señor Raúl, no tengo dinero. Me van a apoyar ustedes, yo pago. Ahí tienen ustedes este reclamo de esta persona que es discapacitada y que estaba vendiendo los productos, como ya le comentaba. Nos envían mensajes y nos comentan: yo considero que esto también es un abuso, seguramente están pues abusando de esta persona que vende los productos. Vemos que quien estaba peleando se encuentra en las mejores condiciones. Bueno, ahí están algunos comentarios. ¿Qué es lo que opina usted? Las autoridades municipales también manifestaban que bueno, ellos desconocían que este vehículo pertenecía a esta persona, y lo que pedían es que acuda directamente al sistema DIF para que ahí puedan extender un documento y él pueda colocarlo en su unidad para que puedan conocer que se trata de una persona con discapacidad y sean tolerantes. La pregunta es, ¿realmente son tolerantes los integrantes de parquímetros? No sé si usted se haya encontrado con uno de ellos, ojalá que sí, pero bueno, las historias dicen todo lo contrario. También dentro de todo este, pues este conflicto que se dio, la persona decidió acudir justamente en medio del tráfico vehicular con su familiar con discapacidad en esta silla de ruedas, para que ahí pues reclamara a la autoridad municipal que le regresaran su placa sin que éste pagara la multa de la que había sido objeto. Vamos a escuchar nuevamente lo que se dio a unos pasos del Ayuntamiento Municipal de Zacapoaxtla. Que venga el registro de parquímetro y ponga la placa de violeta. ¿Eh? No me voy a quitar, señor. Así el Gabildo de Evodio Santos.
A ver. ¡Quién golpea la placa de mi camioneta! Ya fuimos a ver al regidor. No quiere venir el señor regidor, que venga. Yo los hago responsables de todo lo que pase ahorita. Al señor policía igual. Ya viene, me viene. El señor policía. Este señor policía viene y me escondió ahorita. Ya me quiere llevar preso. Este señor policía. Grábelo, ya me quiere llevar a salones. Y bueno, después de todo este pleito que se generó ahí a la mitad del tránsito vehicular, lo llevaron a las autoridades, se le condonó esta multa y pues se le pidió, como le comentaba, que se acercara a las autoridades y que solicitara este apoyo por ser una persona con discapacidad. Pocos se atreven a hacer esta solicitud como lo hizo esta persona, a exigir sus derechos como discapacitado y sobre todo lo que nos comentaban en algunos mensajes, que sean tolerantes con ellos si es que salen a ganarse la vida. ¿Qué es lo que usted opina de lo que pasó a lo largo de este día aquí en el municipio de Zacapoaxtla? ¿Cómo considera o califica el actuar de los elementos de seguridad pública, de los integrantes de Parquímetro y de esta misma persona que pues estaba exigiendo sus derechos aquí en la zona centro de Zacapoaxtla? Repito, comuníquese 231-129-3100 o aquí déjenos sus comentarios, que daremos lectura a cada uno de ellos. También quiero enviar un saludo muy especial a nuestro buen amigo Carlos, a Casa Bautista, obviamente un saludo muy especial. Siempre están al pendiente de la información que se genera a través de esta página de Facebook, así que muchísimas gracias porque siempre están en contacto con nosotros. Y tenemos más información. Ahora quiero comentarle que el sedentarismo pues también puede traer algunos problemas en la salud de las personas. ¿Por qué? Bueno, en este periodo que estamos viviendo, seguramente sus hijos están tomando clases en línea, a lo mejor usted está trabajando desde casa y solemos pues no tener la mejor postura para estar atentos o estar realizando algunas actividades en nuestra computadora. Y esto pues también ocasiona algunas lesiones en nuestro cuerpo, por lo que José Luis Manzano García, él es fisioterapeuta, pues nos habla cómo estamos cayendo en este sedentarismo y que esto también afecta nuestra salud. Casa, como me está mencionando, ¿no? Entonces ya hemos quitado esta parte de hacer actividad física como por el simple hecho de ir por el recaudo al mercado, no sé, ir a comprar a cualquier cosa, ¿no? Nos lo ahorran y eso es demasiado perjudicial para el cuerpo porque pues el movimiento es vida realmente, o sea, eso es lo que explicamos en nuestra carrera. Si no hay movimiento, empieza a deteriorarse todo el cuerpo en diferentes sistemas, tanto nervioso, muscular, esquelético, o sea, hay demasiados sistemas que se dañan por el hecho de simplemente estar sin hacer nada. Y lo que mencionan, bueno, es que debemos estar atentos en caso de notar algunos síntomas. Los principales son dolor y debilidad, así que si usted nota algo en su organismo, pues vaya de inmediato con la persona adecuada. No se deje llevar por algunas recomendaciones, a lo mejor de sus familiares, de sus conocidos, para poder mejorar estos dolores musculares que en ocasiones nos puede dejar el sedentarismo. Hay demasiados casos complicados, ¿no? Pero el mayor problema yo siento que es el dolor y la debilidad, porque es por lo que más nos vienen a buscar, ¿no? Que es dolor y debilidad. El dolor se genera por el hecho de que los músculos están demasiado débiles y nos mantenemos en una postura que no es correcta, ¿no? Entonces la gravedad nos gana, nos gana esa lucha muscular, digámoslo así, ¿no? Entonces lo que necesitaríamos sería contrarrestar ese dolor fortaleciendo los músculos que ya están débiles. ¿Cómo podemos evitar todo esto?
Pueden hacer alguna rutina de casa, pueden consultar a algún profesional de la salud para que le puedan ayudar con rutinas específicas para cada persona, ¿no? Porque depende del estilo de vida que lleve cada quien. No sé cuántas actividades frente al ordenador tengan por el estilo de vida que estamos tomando ahorita y no sé, su alimentación, en el caso de mi compañera nutrióloga, también podría ayudar. Hay muchos otros factores que nos pueden ayudar para quitar todos los problemas de, pues digamos, de sedentarismo que genera como ansiedad, tristeza, depresión, etcétera, ¿no? Pues estas son las recomendaciones que emite el fisioterapeuta. Él también puede atenderlos para que evite este tipo de problemas. Evitemos el sedentarismo. Ayer lo comentábamos y hacíamos la oración. Ojalá que en familia también se puedan realizar algunas actividades. Y bueno, esto también genere convivencia familiar. Evitan pues estar a lo mejor en algunas posiciones durante todo el día y también pues tengan este ejercicio que requieren los músculos. Lo comentaba el fisioterapeuta, a lo mejor el simple hecho de salir por el recaudo al mercado, el simple hecho de ir hacia las instituciones educativas a dejar a nuestros hijos, pues ya nos ocasiona movimiento, cosa que no estamos realizando en estos momentos. Y agradezco también a Ceci Rodríguez, saludos a Radio Dúo, excelente programa, muchísimas gracias por sus comentarios. Recordarles que a las 7 estaremos aquí de lunes a viernes para darle detalle de lo que ocurra en esta localidad. Dan un pésimo servicio y son corruptos, esto refiriéndose a los trabajadores de parquímetros y no sabemos si también se refieren a los elementos de seguridad pública de Zacapoaxtla. Nos están pidiendo también a través de un WhatsApp si podemos repetir las imágenes de lo que hoy pasó y de qué se trata. Acabamos de iniciar el seguimiento por Radio Dúo. Claro que sí, vamos a buscar estas imágenes nuevamente para que usted vuelva a conocer estos hechos. Le comentaba una persona discapacitada en silla de ruedas, se encontraba en la zona centro y los integrantes de parquímetros retiran la placa de la unidad en donde se transportaba. Es por ello que pues sus familiares molestos también acuden a realizar este reclamo y nuevamente vamos a mostrarle las palabras de esta persona cuando se encontraba frente a los vehículos, impidió el paso, detuvo ahí el tráfico vehicular con la intención de reclamar a las autoridades. Lo que hicieron con esta persona, este joven que estaba realizando la venta de algunas palomitas, algunos churritos para ganarse la vida. Que venga el regidor de parquímetro y ponga la placa de carreta. No, no me voy a quitar, señor. No me voy a quitar. No me voy a quitar, señor. No me voy a quitar. No me voy a quitar, señor. No me voy a quitar. ¡Ey, no le tenga la mierda! ¡Suélteme! ¡Suélteme, policías! ¡Suélteme! A ver, ¿me quieres llevar, no? ¿Me quieres llevar preso? ¿Me quieres llevar preso, no? Así el gabildo de Evodio Santos. A ver, ¿sí? ¡Yo quiero la placa de mi camioneta! Ya fuimos a ver al regidor. No quiere venir el señor regidor, que venga. Yo los hago responsables de todo lo que pase ahorita. Al señor policía igual. Ya viene, me viene. El señor policía. Este señor policía viene y me jamoneó ahorita. Ya me quiere llevar preso. Este señor policía. Grábenlo. Grábenlo. Ya me quiere llevar a jamones. También destacar el apoyo que la población brindó una vez que se suscitó esta problemática. Estaban mencionando que, bueno, los policías dejaran también a estas personas y los acercaron finalmente con algunos integrantes del Palacio Municipal para que hicieran esta petición. Sí, insisto, le recomendaron en que se acercara con el sistema DIF
para que le brindaran algunos apoyos. Estaremos buscando también si es que realmente le dieron los apoyos. Por lo pronto, pues no le cobraron la multa correspondiente o la que habían generado a su unidad vehicular, pero pues se mencionaba que le darían otros apoyos. Ojalá que así sea y no simplemente se lo hayan dicho para que se retirara de vía pública. Estos fueron los hechos acontecidos hoy. Gracias por comunicarse a través de algunos mensajes. Anthony Rojas, un saludo muy grande, y nos mencionan, por cierto, saludos desde México, muchísimas gracias por estar al pendiente de lo que pasa aquí en Zacapoaxtla. También Lali Urcid, saludos Vane desde Teciutlán, bendiciones, gracias, muchísimas gracias, y le recuerdo que aquí estaremos todos los días, bueno, de lunes a viernes a las 7 de la noche con información de lo que ocurra. Si a lo largo de las siguientes horas se generan todavía más comentarios respecto a lo que ocurrió, si usted fue testigo, déjenos su comentario, aquí lo estaremos tomando en cuenta. El día de mañana, pues también daremos lectura a aquellos que se queden pendientes. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros, pero antes de despedirnos, vamos con este mensaje que tenemos por parte del Instituto Nacional Electoral. Se abre ya la convocatoria para observadores. Si es que usted quiere participar, pues ponga mucha atención, ya que se dan a conocer los siguientes requisitos. Muy buen día. Antes que nada, agradecer el espacio que nos brindan. Soy Ricardo Hernández Marcelo, vocal de Organización Electoral de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Puebla. Y bueno, entrando al tema que nos ocupa, y como es sabido, el pasado mes de septiembre dio inicio el proceso electoral a través del que se renovará la Cámara de Diputados, esto a nivel federal, y a nivel estatal se estarán renovando las diputaciones locales, así como los ayuntamientos. En este contexto, el Instituto Nacional Electoral aprobó la emisión de la convocatoria para que la ciudadanía interesada en acreditarse como observadora electoral para este proceso electoral 2020-2021 pueda realizarlo en línea a través del portal del Instituto, ello atendiendo las condiciones sanitarias por las que atraviesa el país. Aquí vale la pena recordar que el sistema electoral está sujeto a la observación en todas sus etapas. Esto quiere decir que pueden ser observadas por ciudadanos y ciudadanas mexicanas, así como visitantes extranjeros, lo cual de suyo genera la confianza para que la ciudadanía pueda salir a emitir su voto en total libertad el próximo 6 de junio. Debe decirse que se trata de uno de los mecanismos fundamentales del blindaje electoral en el país, de una figura que fue pedida durante mucho tiempo por las oposiciones y que se incorporó en la legislación electoral en 1994. El punto central de los esfuerzos en las reformas electorales era construir un piso de confianza básico para que los resultados electorales fueran ciertos y, sobre todo, la legitimidad de quienes resultaban electos. Para ello, la observación de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas es imprescindible. ¿Cuáles son los requisitos para poder acreditarse como observador u observadora electoral? Bueno, se requiere ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los 3 años anteriores a la elección, no ser ni haber sido candidato o candidata a puesto de elección popular en los 3 años anteriores a la elección, así como realizar los cursos de capacitación, preparación e información que imparte el instituto o, en su caso, las propias organizaciones a las que puedan pertenecer los y las observadoras electorales. El plazo para que pueda presentarse la solicitud de acreditación como observador u observadora electoral es a partir de la instalación de los consejos locales y distritales del INE y puede ser de manera presencial o en línea a través de la página del instituto www.ine.mx, requiriéndose para ello únicamente contar con un correo electrónico. Esto a partir de su instalación. Recordar que la instalación del 03 Consejo Distrital en el Estado de Puebla se realizó el pasado 1 de diciembre y tendrán la oportunidad de solicitar la acreditación hasta el 30 de abril de 2021. Básicamente es la información que queríamos comunicar. Muchas gracias.
Ahí tienen ustedes esta información. Si es que les interesa participar como observadores, les recuerdo que los requisitos son ser ciudadano mexicano, no dirigir partidos políticos de 6 meses a la fecha, no ser candidato durante los últimos 3 años, acudir a los cursos de capacitación y únicamente debe entrar a la página www.ine.mx, ahí le estarán pues dando mayores informes al respecto. Y bueno, el plazo inicia a partir de la instalación del consejo, es decir, ya usted puede ingresar a la página y ahí obtener mayores datos. Esta es información del INE. Y quiero agradecer que se estén comunicando con nosotros. Saludos hasta la Concordia, Aide Hernández, gracias por sus comentarios. Y le mencionaba, estaremos aquí a partir de las 7 en Radio Dúo Oficial. También nos comentan respecto a este caso que dábamos a conocer de pues los policías, integrantes de parquímetros. Eso es un abuso de autoridad y debe ser denunciado ante las autoridades competentes, sobre todo que digan que las autoridades municipales solo hacen un show y no realizan su trabajo. Además, brinden toda la información completa sin filtro de información. Ahí está, sin filtros, este comentario que nos ha llegado. Y lo que nos comentan también es que los policías no hacían nada, solo veían a estas personas afectadas. Pues sí, ojalá que también puedan tener la capacitación correspondiente para saber cómo actuar en estos casos. En algún momento el presidente municipal habla de que vienen derechos humanos a proporcionar algunas capacitaciones y algunas charlas a los elementos de seguridad pública. Y pues nos encontramos con esto, ¿qué tanto ha dado buenos resultados o no? Usted mismo júzguelo, ahí están las imágenes y déjenos por supuesto sus comentarios. Le pido también que compartan para que más personas conozcan de este trabajo que estamos realizando, pero además que conozcan estas acciones que se dieron hoy aquí en el municipio de Zacapoaxtla. Estaremos al pendiente también de algunos comentarios que nos quiera dejar pues de manera particular a través de un inbox y lo estaremos pues leyendo para el día de mañana. Gracias, con esto finalizamos el noticiero de este día. Mañana lo esperamos nuevamente para cerrar semana. Soy Vanessa Enríquez Sayago. Que tenga buena noche.